Hola gente de Facebook, YouTube, o sea que estén mirando. No me acordaba que tenían tan buena intro. Igual no la canción original. Gente, estoy acá jugando Power Rangers, Dino Trueno, GBA. No me pregunten por qué carajo tengo este juego. Hay algunos que lo descargué pensando por qué carajo no, y bueno. Y después por alguna razón quedó. Este también es otro juego con contraseña. Vamos a poner un juego. Vamos a ponerlo. No lo voy a poner en fácil, normal, normal. Difícil no, vamos a poner normal al menos por un rato. Pequen como lo que es el juego. Connor y Tashira, ese era Tommy de... que era el Power Ranger verde y el blanco de la serie original. Creo que fue la única razón por la que me interesó la serie. Tenemos compañía y es tiempo de poner refil. La armada de Meso Campo. Tampoco lo bajo del lado de la costa. Al 9300, sí, más de tercero no lo podía hacer, ¿no? Está atacando a gente inocente, tirando drones rojos, ¿no? Los líderes de la armada, el Conner, el Raptor Rider, para llegar a acabarlos con todos, contamos con vos y bla bla bla. Listo, le da una reexplicación y bueno. Bueno, es un tipo vete monja, así que no es un mal juego, ¿eh? Bienvenido Power Rangers, hace tiempo, meso ni se juega, están haciendo maldades, estoy haciendo todo en el camino. Con tu fuerza y habilidad, como Power Rangers, van a ser probadas como nunca antes. Entonces empecé, me recuerdo un poco al de Medabot, ¿no? A pasar por peligrosas misiones, recuerda esto no es fácil, porque lo pusiste normal, malísimo. Nadie sabe eso mejor que yo. Y no trueno, power up. Ay, la concha. Ya sé, es lo que estuve haciendo. Pues yo pego piña. Y después digo, pega. De arriba o de abajo puedo hacer un ataque con el arma. Hay que tener cuidado con todo lo que está alrededor porque podría ser tu ayuda. Creo que puede tener objetos, enemigos, pueden estar escondidos. Le voy a pegar igual. A dar con las... Sí, ya sé. Ni siquiera me voy a molestar. Es un beat'em up, lo único que tengo que hacer es correr y meterle un porrazo en todo lo que... El camino por esta situación, Rey. Sí, ya sé. Tengo que saltar. Hay dinogados, hay que coleccionarlo porque es un poder. Hay uno balanceado, malísimo. Voy a decir pelotudez porque la reconocen. Si no digo nada estúpido, no soy yo. Toma, come. Mío. Toma. Pensé que iba a resistir más porque era azul. Uy. Están atacando la ciudad, me porto el carajo, yo tengo una monedita. Ya. La barra azul, como se están dando cuenta, mientras me cagan a palos, es mi vida. No parezco tener una energía limitada. Cuando juntas a 10 dino garras, puedes llamar tu sol con el botón R. Usar halo para vencer a todos los enemigos que se acerca. Bla 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 bla. Sí, eso me da vida, sí, me di cuenta. Toma, no. Me da más gracia darle así. Ahora dice go, así que vamos a darle para adelante. ¡Vandalismo!
como ya me había dicho, necesito darle los rojos, así que... Si fuera un juego donde el estrés es importante, le daría un poco de interés, pero como sé que no, toma, con mi palo. Este es un juego donde lo único que tengo que hacer es reventar todo a palos. Me acuerdo que la pelea del Mega salió una porquería. Toma. Rojo, voy a saltar, boing, 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 boing. Es todo por ahora, te voy a hacer recuperar. Puedo creer en vos mismo, dale, está venciendo los monstruos y bla bla bla, salva al mundo, bla bla bla. Ya que estoy en tema, hablando de Power Rangers. Los que vimos acá, que no son originales de América, son originales de Japón, obviamente. Porque acá en América no se puede hacer nada original, sin podérselo de alguien. Bueno, en Estados Unidos, acá en Argentina menos. No puedo romper el auto. Toma. 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 Y bueno, parece que al final Tommy originalmente debía morir, pero acá como parece que los ratings subieron desde que llegó o Tommy al Power Rangers, la serie original, que no es la serie original japonesa de hecho. Me cague muriendo. Tengo un bon de continuar, digo, estoy a 7 minutos. No me digas que tengo que hacer todo de nuevo. Con razón había dejado de jugar este juego. Y lo peor es que la segunda vez me decidió aguantar todo. Bueno, por este se va a quedar un demo porque no lo voy a hacer ni en la capacidad. Esto es algo que haga de juegos raros. Sí, ya sé lo. Toma, come un palo. Come vos también. Sí, sé. Monedas, usalas para llamar al. Yo de hecho no lo probé ahora cuando consigo, hasta que sabía probar. ¡Guata! Por chupar los dos. ¿En serio? Anda, se puede estar muriendo la ciudad entera, pero a menos que apunte cada monedita como totalmente, como todo un psicótico que soy. Miren la gente que no puede jugar un juego sin agarrar todo. Eso se llama C. Bueno, como decía, Tommy tenía que haber muerto, no murió, y después por eso hubo un quilombo de presupuesto. Y ahí fue la parte en la que tuvieron que la... Está bien, lo hago, querés que lo haga, ya. Que venga el tiranosaurio y que se morfe a todos, ya. ¿Contento? Y no se lo morfó a todos, ese sigue ahí vivo. Perdido vida. Qué insoportable. Se terminó yendo, Jason pues no debería haberse ido, pero... que él cobraba mejor que los demás, pero él como es un grosso, que era el Power Ranger rojo original, al menos en América. Vamos a hacer vandalismo porque se me da la gana. Toma. Bueno, le hizo, se puso a bancar al resto. Y por eso terminó yéndose él también.
Y bueno, y así es como pasa la segunda mitad, donde Power Rangers se volvió una porquería. Y lo sé porque lo volví a ver como creo que el año pasado, que están en Netflix la serie, y me di cuenta de que de chiquito no me daba cuenta lo horrible que se volvió de ahí. Era todo basado en Tommy y Kimberly. Y eso es la serie original, y bueno. Y bueno. Jason dejó de ser actor, al final con el tiempo asumió un bombero, dejó de ser un héroe de todo para ser un héroe de verdad. Me parece que Tommy todavía sigue enojado por lo que escuché. Tommy sigue enojado por lo que pasó cuando eran chicos y Jason dijo, pero éramos chicos y bla 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 bla. Y no voy a decir más novela de Power Rangers. Vamos a ver dónde llega ahí. Si dejo tipos de ahí, me da igual. Y ya sabía que tenía que haberme mandado por ahí, pero esto es un tema y voy a seguir gastando. Me encanté la reverenda gana. Amorfado, dale, comé. Estacionamiento, voy a mostrar un poco el nivel y la. Toma. Si le das al spawn con eso, la verdad que no hace nada. No hay ningún problema, pero bueno. Tenías como en los otros juegos clásicos que te baja la vida y bueno. Sí, ya sé. Parece como que tiene la cabeza de un Pac-Man, ¿vieron? Un Pac-Man rojo. Pero bueno. Sí, todas las estupidez que quería decir. Así que todo por ahora, hasta el próximo video. Como ustedes quieran, me decían pensado. Esto no lo voy a seguir ni de casualidad, pero tengo más juegos que voy a hacer como de una sola vez. Solo porque se me da la gana, así que todo por ahora, hasta el próximo video, como me gusta decir a mí, sigan enganchados, chao.